Mira, es fundamental volver a Palermo, volver al campo en la ciudad y precisamente el testán que hemos tenido, ese es el tema, de llevar el conocimiento de la carne al ciudadano de la capital federal y de generalmente de las ciudades que nos visitan, incluso aprovechando estas vacaciones de invierno. Por eso si has recorrido el stand, ves que insistimos en lo que son los cortes, que es dónde se originan los cortes, cómo prepararlos, es decir, orientar de esa forma al consumidor y que se familiarice más de lo que ya sabe con nuestra carne. Y a nivel exterior, presidente. Bueno, la idea es ya participar en la Sial París, que es la feria más importante de alimentos y va a ser la más importante de que se retorna luego de la pandemia, que vamos con un stand muy grande, 1.000 metros cuadrados, con muchas expectativas, 30 empresas nos van a acompañar y va a ser realmente un puntapié después, vuelvo a repetir, de la pandemia, porque ahí van a estar los principales compradores del mundo e incluso en noviembre tenemos el Mundial de Fútbol y ahí van a estar también los compradores para abastecer ese evento tan importante. A continuación de eso, en el mes de noviembre, estamos programando ir a la CIE en China. Recuerdo que China es nuestro principal mercado de exportación, que pandemia mediante, porque son muy estrictos los chinos en cuanto a la concurrencia de gente, la medida que se pueda ir, vamos a estar ahí también presentes.